Una semana más nos introducimos a sus hogares para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segorbino. En esta ocasión, como invitado, se encuentra con nosotros Vicente Herbás. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y yo casi comenzaría como cuando te tenemos aquí, para que nos hablaras un poco cuál es la situación de COVID en estos momentos, Vicente. Bueno, pues llevamos ya más de 2 años, desgraciadamente, con la situación del COVID. No tiene nada que ver la situación actual con la situación pasada, de meses anteriores, pero lo que sí que tiene que ver es que la enfermedad persiste. Las últimas publicaciones del día de hoy de la Consellería de Sanidad, pues nos hablan de que tenemos una incidencia en la comunidad sobre 390 casos por 100.000 habitantes en este momento, y en nuestro municipio 176 casos por 100.000, lo que quiere decir 16 casos en este momento declarados en la página de la Consellería, que nadie lo malinterprete. También es verdad que últimamente han cambiado mucho los criterios a la hora de diagnosticar la enfermedad y del seguimiento de la enfermedad y de la comunicación de la enfermedad. Por lo tanto, yo no voy a decir que estos datos no sean, o sí que sean, son los que hay en la página de la Consellería, pero lo que sí que digo es que la enfermedad persiste. Y por lo tanto, afortunadamente, con el efecto de las vacunas, se ha reducido esa gravedad inicial que tuvo y esa mortalidad inicial que tuvo la enfermedad. De hecho, ahora el foco se centra en las personas más vulnerables, es decir, que tienen otras patologías asociadas, que el coger el COVID les puede coger que estén bajas de defensas, y entonces sí que puede tener una evolución más complicada, pero afortunadamente yo creo que la vacuna se ha demostrado que es eficaz en cuanto a la contención de la gravedad de la enfermedad. Ya se van publicando cosas, se van publicando estudios, y un último estudio de esta semana habla de que el 95% de los ciudadanos valencianos tiene algún tipo de anticuerpo contra el COVID. Es una cantidad muy importante. Vacunas que estamos acostumbrados a, que son habituales, hepatitis B, tétanos, torferina, toda la vacunación de la infancia, conseguir un 95, 96, 97 de cobertura es muy importante. Y en esta, que ha abarcado a toda la población, pues un 95% en el estudio este que han realizado, es un dato muy importante. Pero también hay otro dato muy significativo, que el 41% de los valencianos ha pasado la enfermedad. Eso también lo viene en este estudio. Por lo tanto, tenemos que seguir viviendo, pero tenemos que seguir teniendo ciertas medidas que dependen de nosotros, porque ya la vacuna la tenemos puesta, y hasta que digan otra cosa, ya no sanitariamente podemos insistir, pero al final la decisión es de la persona, ¿no? Por lo tanto, yo sigo comentando de que pensemos que la enfermedad no se ha erradicado, y por lo tanto hay que tomar una serie de precauciones dependiendo del entorno, dependiendo en el lugar que nos encontramos. Vicente, a raíz de lo que me estás comentando, ayer justamente ya se daba rienda suelta al no uso de las mascarillas, salvo en algunos lugares donde haya gente. Pero nosotros en estos momentos llevamos las mascarillas por ser prudentes y no lanzarnos a... Vamos a quitarnos las mascarillas y ya. Viene al hilo de lo que comentaba anteriormente, ¿no? Que ahora en gran parte la decisión depende de uno mismo, ¿no? Sí que es cierto que han hecho unas excepciones donde es obligatoria la mascarilla, como es en todos los centros sanitarios, los hospitales, en todos los centros sociosanitarios, es decir, las residencias de personas mayores, en el transporte público. Estos serían los lugares donde es obligatorio llevar la mascarilla. Pero también el decreto que ha publicado el Gobierno central deja abierto ahí, pues, lo que comentaba, que dependiendo el entorno, si uno, por ejemplo, una reunión familiar, que haya personas de riesgo, pues se recomienda llevar la mascarilla. Eso es lo que dice el decreto, e incluso en reuniones familiares con personas vulnerables. Quiero decir que no lancemos las campanas al vuelo, que vamos avanzando, pero que tenemos que tener los pies en el suelo.
A nivel laboral también el decreto dice que cada empresa podrá decidir lo que considere en función del riesgo. Claro, hay empresas que los trabajadores están separados, están en una zona ventilada. Hay empresas que los trabajadores están más juntos, que reciben a personas que atienden a público. Entonces, eso la recomendación es que el servicio de prevención de riesgos de esa empresa haga una evaluación de los mismos y, en función de lo que diga esa evaluación, recomiende el uso o no de mascarillas en el lugar de trabajo. Yo creo que esto ha sido un poco, pues, por dar un paso más por parte del gobierno, y ha dejado la responsabilidad que las empresas decidan en cada momento, en función de la evaluación de riesgos, qué actitud, qué medida tomar, si de uso de la mascarilla o no. Yo creo que entre las dos contestaciones que hemos visto, es decir, usar el sentido común. Y dependiendo de dónde nos encontremos, pues la mascarilla se lleva en el bolsillo, y dependiendo de dónde nos encontremos, podemos echar mano de ella. Y luego también el sentido común de cuando uno manifiesta síntomas, de tratar de confirmar o no la enfermedad, es decir, hacerse un test de antígeno, que es lo que ha recomendado por parte de las autoridades sanitarias, y en función del tipo de trabajo y de las condiciones físicas que uno se encuentra, pues habla con su médico, pues si necesita una incapacidad transitoria, pues si no la necesita. Pero claro, también hay una puerta abierta de que aquella persona positiva y que manifieste síntomas leves, tomando las medidas de precaución de la mascarilla y manteniendo el distanciamiento social dentro de lo que se pueda, puede realizar las actividades cotidianas. Por lo tanto, estamos ahí en un momento de que las cifras, los números, no son como era en enero, afortunadamente, de 2.000 y pico casos por 100.000. Estamos hablando de una media de no llega a 400 en la comunidad, en nuestro municipio, lo que decía, 16 casos, pero que nos hemos de quedar con que la enfermedad está, y que la gravedad ha disminuido, pero bueno, nadie puede prever cómo va a ser la evolución de la enfermedad en una persona. Por lo tanto, yo pido prudencia. Bueno, Vicente, vamos a recordar la última vez que estuviste aquí con nosotros, hablabas que estabais pendiente de que la Consellería os diese alguna luz a ese proyecto del programa Edifican. ¿En qué situación nos encontramos? Pues mira, lo comentamos en el último programa que estuve, que estábamos pendientes de que la Consellería, una vez revisado el proyecto que se envió por parte del Ayuntamiento para la mejora y adecuación del Colegio Pintor Camarón, una vez revisado por parte de los técnicos de la Consellería, tienen que enviar al Ayuntamiento el visto bueno y la autorización y la consignación presupuestaria para que el Ayuntamiento inicie la redacción del proyecto definitivo de reforma, porque ahora lo que se ha enviado ha sido un proyecto básico. Luego hay que realizar el proyecto definitivo, que es lo que se llevará a cabo. Esto viene desde noviembre, que ya estaba bien, no nos dijeron nada. En enero nos dijeron que ya estaba revisado por parte de los técnicos y que en breve recibiríamos la respuesta para que pudiéramos, desde el Ayuntamiento, con todo lo que nos traspasaba la Consellería, iniciar ya, digamos, en firme, la ejecución de esa remodelación y reforma del colegio. Esto fue, creo recordar, el 14 de enero, la última noticia que tenemos, y estamos al final casi de abril y todavía no nos han dicho nada. Por lo tanto, nosotros queremos mandar un mensaje de realidad a la sociedad, diciendo cómo es la situación. Siempre lo hemos hecho. En el momento el Ayuntamiento tenga el visto bueno y la delegación de las competencias, procederemos a convocar el proyecto de redactar el proyecto definitivo. Y entonces así está la situación desde enero, desde noviembre, y luego pasamos a enero, cuando nos dijeron que estaba todo correcto, y desde enero hasta aquí han pasado más de 3 meses y no sabemos nada. Esperamos que en la próxima visita ya tengamos gratas noticias sobre el tema. Pero vamos a hablar ahora del pleno ordinario que tuvo lugar el primer miércoles de este mes de abril.
Y mi pregunta es, ¿por qué presentasteis una enmienda para cambiar la forma de reparto del fondo municipal? Bueno, el presentar una enmienda a una moción de otro grupo, eso es una cosa que se recoge en el reglamento y así hicimos desde el Grupo Popular, ¿no? Y presentamos una enmienda porque lo que realmente pedía la moción del Grupo Socialista no nos afectaba al Ayuntamiento de Segorbe, que eran dos cosas. Ellos pedían que nos adhiriéramos al fondo y que no judicializáramos el tema. El Ayuntamiento de Segorbe no se ha adherido nunca al fondo porque no se lo han pedido nunca. Entonces nosotros recibimos un fondo, tanto de la Generalidad como la Diputación, pero no nos han pedido nunca qué condición. Y nosotros no judicializamos nada. Por lo tanto, nosotros entendíamos y seguimos entendiendo, y así se ha demostrado, por cierto, se ha demostrado esta misma semana, que el reparto de ese fondo de cooperación municipal por número de habitantes, pues favorece a los más grandes. Y así era que del montante total del fondo, el 40% se repartía en 8 municipios de nuestra provincia que tienen más de 20.000 habitantes. Por lo tanto, creemos y creíamos que utilizar otra fórmula donde se primase más a los municipios más pequeños, que son los que más dificultades tenemos para mantener los servicios y incorporar nuevos servicios públicos, por lo tanto, entendíamos que ese era podía ser un mejor reparto, teniendo en cuenta que la Diputación, una de sus fundamentos básicos, es el apoyo a los municipios pequeños, precisamente porque tienen menos recursos que los municipios grandes, ¿no? Entonces, nosotros presentamos esa enmienda, evidentemente la aprobamos solamente, y eso quiero decirlo, solamente con los votos del Grupo Popular, es decir, cualquier iniciativa, que ya lo he comentado alguna vez, que presentamos desde el Grupo Popular, nunca es apoyada por la oposición, cosa que nosotros, si vemos que es buena para nuestro municipio, evidentemente ahí vamos a estar. Y digo que al final nos han dado la razón, porque esta misma semana que estamos, creo que el martes la Diputación celebra sus plenos, y en uno de los puntos del orden del día era cambiar los criterios de distribución del Fondo de Cooperación Municipal, discriminando positivamente, es decir, a mejor, a los pueblos más pequeños. Por lo tanto, estamos satisfechos porque lo que pedimos se ha demostrado que tenía su fundamento, ¿no? Y así lo han reconocido en el acuerdo tomado con el apoyo también en la Diputación del Grupo Popular de este cambio de forma, utilizando otros sistemas de reparto en función de pues, si tienes pedanías, si no tienes pedanías, de las personas mayores, por lo tanto, beneficiar, entre comillas, a los municipios más pequeños, que era el objetivo nuestro, los municipios de menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, estamos satisfechos porque pusimos nuestro granito de arena para hacer reflexionar también a la propia Diputación, gobernada por el Partido Socialista, cosa que aquí los socialistas no votaron a favor, y en cambio allí lo proponen y votan a favor los del Grupo Popular también. Bueno, Vicente, vamos con el presupuesto de 2021... Y a mí me gustaría que nos informaras qué resultado ha tenido la liquidación del mismo. Bueno, la contabilidad municipal ya todo el mundo sabe que va muy despacio, ¿no? Y estamos ahora, en marzo, se dio cuenta en el pleno de abril del resultado presupuestario del ejercicio 2021. Afortunadamente ha sido positivo. Hay dos parámetros importantes, que uno es el resultado presupuestario propiamente dicho del ejercicio 2021, es decir, del que nos habla exclusivamente de los ingresos y gastos de 2021, que ha tenido un resultado positivo de 1.166.000 euros. Y luego hay otra variable, que es el remanente de tesorería, que lo hemos comentado ya alguna vez, que es el que acumula la situación económica del ayuntamiento a lo largo de la historia. Por lo tanto, son dos variables distintas, una es del año y el otro es, se va arrastrando ejercicio tras ejercicio. Evidentemente, el resultado presupuestario, si es negativo, también influye en el remanente de tesorería, que lo aminora. Si es positivo,
influye que lo aumenta. Y en este ejercicio 2021, el resultado del remanente de tesorería ha sido un superávit de 4.384.000 euros, que de los cuales, que lo expliqué en el pleno anterior, hemos hecho una modificación de créditos de 2.266.000 euros aproximadamente, con nuevos proyectos de inversión y con nuevas actividades para recuperar, al hilo de la evolución de la pandemia, las actividades culturales, deportivas, de ocio, turísticas, que se venían realizando en el municipio anteriormente y que, evidentemente, cuando se elabora el presupuesto en octubre, noviembre, eran otros tiempos, afortunadamente, hace 5 meses, pero no tiene nada que ver la situación de la pandemia. Ahora vamos hacia la normalidad, según de esto, vamos a ver, porque digo la misma frase de antes, la enfermedad está ahí, por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona. Y el resultado presupuestario, pues, para el equipo de gobierno es de satisfacción. Del ejercicio 2021, con todas las dificultades que han habido por el tema de la pandemia. Además, con muchas ayudas y también pocos ingresos. Exactamente, el ayuntamiento bajó impuestos, suspendió tasas, no ha aumentado tasas. Este año, para el 2022, el tema de las tasas, por ejemplo, el último IPC, hoy somos más pobres que en diciembre, un 10% más pobres. Es decir, el salario que recibimos hoy tiene una equivalencia de un 10% menor que hace un año y un 5% menor que en noviembre. Por lo tanto, y eso en el ayuntamiento también repercute igual, porque lo que presta el ayuntamiento, los servicios que presta el ayuntamiento, sí que se les aplica la subida salarial del IPC, y nosotros este año vamos a ver cómo conseguimos aguantar sin subir ese IPC, que se debía de repercutir a las tasas, pero entre todos haremos un esfuerzo, nos apretaremos el cinturón en otros aspectos y trataremos de aguantar las tasas en los porcentajes que estaban en 2021, 2020 y 2019. Nosotros no hemos subido ninguna de las tasas que presta el ayuntamiento. Bueno, Vicente, estamos en época de la declaración de la renta y la gente de Segorbe se pregunta, ¿vamos a tener esa asistencia como antiguamente se venía llevando? Pues afortunadamente sí, afortunadamente la Consellería este año sí que va a desplazarse a Segorbe, y por lo cual es un motivo de satisfacción. Nosotros, cuando las cosas son buenas para nuestros habitantes y nuestras gentes, estamos contentos. No estamos contentos, pues, por ejemplo, que hace pues un mes aproximadamente se presentó en un municipio de nuestra comarca, por parte del conseller de Hacienda, el señor Vicente Soler, se presentó el tema de la declaración de la renta, al que asistieron numerosos alcaldes y alcaldesas de nuestra comarca, y la alcaldesa de nuestra ciudad no fue invitada. Por lo tanto, si alguien la echó de menos en alguna foto o en alguna noticia, es porque no fue invitada. Pero con el tema que hablábamos de la declaración, se van a desplazar personalmente en el mes de junio al edificio Glorieta, y se tiene que coger cita previa por internet desde el 26 de mayo. A partir del 26 de mayo estarán abiertas las citas para hacer la declaración presencial en el edificio Glorieta. También hay la modalidad de la declaración telefónica, que también se puede coger cita previa y te llaman un agente de la agencia tributaria y tú le puedes plantear las dudas que tenga. Yo creo que este es un servicio muy importante para nuestra comarca, ya que no disponemos de ningún punto de atención directa de la agencia tributaria, que también sería una reivindicación a poner encima de la mesa, pero bueno, que vengan físicamente al tema de la declaración, yo creo que es una muy buena noticia para los habitantes de Segorbe. Vicente, también en el pasado programa que estuvimos aquí hablando de medio ambiente, la preocupación era la situación que se encontraba el Palmeral de la Esperanza. En estos momentos, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues el Palmeral de la Esperanza pues se encuentra alguna palmera afectada por la enfermedad del picudo, pero estamos siguiendo los pasos que nos marca un técnico especialista en estos temas. Se ha realizado ya toda la poda y ahora el siguiente paso, que será en próximas fechas, vamos a ver el tiempo, porque para el tratamiento que se tiene que aplicar, que es
el tratamiento con nemátodos, que es otro germen que se come las larvas de los picudos, las condiciones climatológicas tienen que ser muy concretas, ni mucho calor ni mucha humedad, porque si no se destruye. Llevamos mes y medio lloviendo, por lo tanto, que en este momento, y la zona del manantial también es una zona de más humedad, precisamente porque está el manantial y por debajo, en el subsuelo, es evidente que hay agua, ¿no? Pero vamos, que en ningún momento este equipo de gobierno ni este concejal ha dejado de lado el manantial, como se quiere vender. Parece que nosotros tuviéramos interés en que se mueran las palmeras. Nos hemos de morir todos, las palmeras no lo sé, las personas seguro, las palmeras no puedo decirlo, pero nosotros seguro. Por lo tanto, con la dificultad que tiene ese tipo de tratamientos y la dudosa efectividad, todo hay que decirlo, no es un tratamiento con una eficacia del un 98%, ¿no? Pero no obstante, es lo que allí se puede aplicar porque estamos al lado de la masa de agua. No es lo mismo otras palmeras en otros lugares donde sí que se les puede aplicar en el ojo fitosanitarios directamente por la aspersión, ¿no? No es lo mismo. Entonces, en todo momento, nosotros haremos lo que nos digan los técnicos que es beneficioso para las palmeras de la Esperanza. Por lo tanto, que nadie tenga ninguna duda que trabajaremos y haremos las recomendaciones, aplicaremos las recomendaciones que los que saben de eso nos digan. Hablábamos de lluvias. Ayer miércoles llovió bastante en Segorbe y la preocupación es, estaban ya casi terminados los arreglos de los caminos de las pasadas lluvias y ahora pues tendremos que esperar que el tiempo nos deje ver, ¿no? La verdad es que llevamos mes y medio lloviendo, ¿no? Y efectivamente todo lo que son caminos, principalmente de la zona de secano, porque los de la zona de regadío, prácticamente, pues con gobiernos del Partido Popular, se han arreglado casi todos. No es fácil hacer un camino que esté de tierra en la zona del regadío de nuestro municipio. Y en este tema, es verdad que estuvo lloviendo, que salieron las ramblas, los barrancos, llovió mucho la vez anterior, se produjeron desembalse del pantano, en fin, que sí que hubo. ¿Y qué haces? ¿Esperas o no esperas? ¿Sabes si va a llover más? No lo sabemos. Y está lloviendo, esta semana ha llovido bastante. Entonces decidimos pues intervenir de emergencia a todos los caminos principales que había un deterioro evidente, incluso con dificultades para pasar, ¿no? Y eso es lo que se ha estado haciendo. Esta semana nos quedaban un par de días a los operarios que lo están realizando. El martes estuvieron trabajando, llovió por la noche y llovió el miércoles, y vamos a ver ahora, cuando se levante el tiempo, pues si hay que volver a hacer algún repaso en algún punto concreto o esto, pues lo haremos. Por ejemplo, el puente del Borrego, algunos me estarán escuchando y dirán, sí, han arreglado esto y el puente del Borrego no lo han arreglado. Cierto. Y no lo hemos arreglado precisamente por esto, porque nadie nos asegura que no desembalsen otra vez el pantano. El pantano está al límite. El pantano, la cantidad de agua que entra, sale. Y en ese equilibrio se mantiene perfectamente. Pero claro, yo no sé la repercusión de las lluvias de esta semana por la cabecera del río y por la zona alta del pantano, ¿cuál es? Entonces, ahí, ese puente, cuando baja el pantano, siempre lo corta por ambos lados, pues hemos tenido, o tenemos la paciencia, de estar esperando a ver si el tiempo ya se aclara y podemos adecuarlo y abrir el paso. Es el único puente que estaba sin abrir el paso, porque el resto se limpiaron y se adecuaron todos para que se pudiera transitar por ellos. Entonces vamos a esperar y haremos lo que tengamos que hacer para mantener los caminos lo mejor posible. Vicente, el 7 de abril está considerado como el Día Mundial de la Salud, pero ¿desde el Ayuntamiento se ha realizado alguna actividad para celebrar este efeméride? Bueno, el Ayuntamiento, como todos los segorbinos saben, desde el inicio de la legislatura apostó por la enfermería escolar. Había una enfermera escolar en el Colegio Pintor Camarón. Nosotros siempre dijimos
que todos los segovinos tenían derecho a los mismos servicios que prestase el ayuntamiento, y desde el inicio de la legislatura se amplió ese servicio al colegio seminario y al colegio La Milagrosa. Ellas siempre están trabajando en temas de prevención y de promoción de la salud, las enfermeras escolares, pero en este día, el 7 de abril, tan señalado, sí que hicieron una campaña, hicieron una actividad que con el título de Ponle salud a la vida, elaboraron un póster con distintos dibujos gráficamente para decir qué medidas nos pueden ayudar a la salud en la vida. Pues evidentemente el ejercicio, una comida adecuada, el hacer deporte, el ponernos en valor nosotros mismos, las personas, en apreciar las cosas buenas que tiene la vida. Entonces, toda esta serie de cosas, las enfermeras escolares lo presentaron en sus colegios, y lo que tratamos es de ir sensibilizando a los más pequeños, a los niños en edad escolar, en edad de primaria, que son donde ellas trabajan, pues la importancia que es el adquirir hábitos saludables desde las primeras edades de los niños. Bueno, otra de las actuaciones que también tenéis pendientes, creo, es esa subvención a través del proyecto Sarsa Salud. ¿En qué situación está? Bueno, nosotros, el ayuntamiento en su día, ya hace años, pues igual que se está adherido al plan de salud de la Comunidad Valenciana, está adherido a otro proyecto de salud como es el de Xarxa Salud, está adherido a la estrategia de promoción y prevención de la salud del Ministerio de Sanidad. ¿Y todo esto qué lleva? Pues que a lo largo del año tengas que hacer algún tipo de actividad relacionada con estos temas. También tenemos en marcha la mesa intersectorial de sanidad municipal, que está pendiente de elaborar, de finalizar, a la espera de los datos del Departamento de Salud para poder sacar a la luz el diagnóstico de salud del municipio. Estamos esperando que nos envíen los datos, y ahora, en este momento, pues lo que hemos hecho ha sido solicitar una subvención para llevar a cabo durante este año 2022 una serie de actividades relacionadas con la salud. Y en este caso el proyecto va dirigido a la adolescencia y las relaciones tóxicas. Lo que pretenden es trabajar con grupos reducidos de jóvenes para detectar, en primer lugar, detectar hábitos no saludables, es decir, hábitos tóxicos, y no solo hablamos de tóxicos como tal, sino un hábito tóxico es una mala alimentación que no nos está beneficiando a la salud. Entonces, primero detectar y después implementar estrategias para corregir esa mala práctica, ¿no? Entonces, desde el ayuntamiento, modestamente, de lo que nos corresponde, pues tratamos de avanzar y de colaborar a nivel comunitario, que es nuestra función. Por un lado, las enfermeras escolares; por otro lado, estos proyectos que he dicho del Ministerio, de la Consejería de Sanidad, de la Generalitat. Y por otro lado, también tenemos la Unidad de Prevención Comunitaria, que ya lo dice su nombre, la Unidad de Prevención Comunitaria. Por lo tanto, la función sanitaria del ayuntamiento no es asistencial, es prevención y promoción en la comunidad. Es decir, no sé. Por lo tanto, eso sí que es importante que el ciudadano lo tenga en cuenta, y venimos trabajando desde todos estos frentes en el tema de la salud. Vicente, hablando de sanidad, en el último pleno ordinario el grupo Segorbe participa, presentaba una moción y la cual vosotros votasteis a favor de ella, porque en realidad lo que se pedía es un incremento de esos recursos sanitarios para el Centro Integral Sanitario de Segorbe. Lo he comentado antes, el Grupo Popular no le pica nada, ni le preocupa nada, cuando hay una propuesta que puede beneficiar a los habitantes de nuestra ciudad, a los segorbinos. ¿Cómo vamos a votar en contra de mejorar los servicios, los servicios públicos, en este caso sanitarios? Pues no vamos a votar en contra, y así lo dijimos en el pleno y así lo manifestamos, y así hemos hecho siempre con todas las mociones que realmente han defendido los intereses de los segorbinos. Otra cosa son mociones políticas, eso ya es ideología, por lo tanto son cosas diferentes.
Pues ciertamente se presentó esta moción de urgencia y la atendimos, la aprobamos, la urgencia, y votamos a favor. Ahí se pedían, por parte de la moción, una enfermera para especialista en salud mental, una enfermera especialista en pediatría, mejorar, aumentar el personal de la parte del hospital complementario, tanto de auxiliar de enfermería como de celadores, y nosotros introdujimos un servicio que ya lo pedimos en 2016. En 2016 el Grupo Popular ya presentó y nos dijeron que era una moción partidista, y era una moción del Grupo Popular de Segorbe para los habitantes de Segorbe y la comarca, que era la implantación de una unidad de tratamiento del linfedema. El linfedema es una enfermedad que viene consecuencia pues de personas que han padecido algún tipo de cáncer y que a raíz de extirparle los ganglios pues produce una infección bien en el miembro superior, bien en el miembro inferior, y que necesita un tratamiento especializado, por un fisio especializado, porque para eso hay una técnica manual y también técnicas de manguitos. Entonces yo no voy a dar aquí ninguna lección de esto porque no soy especialista en esto, pero sí que sé que si alguna persona de Segorbe padece un linfedema, o tiene que ir a la FE o tiene que ir al Clínico de Valencia, que tampoco hay en Sagunto. Por lo tanto, lo que pedimos es que esos servicios son los que dan de calidad de vida a los ciudadanos. Esos servicios son los que hacen que los ciudadanos quieran vivir en los pueblos pequeños. Esos servicios sencillos, porque no pedimos un quirófano de cardíaca, ¿eh? No, 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 eso no, eso para el Clínico o para la FE. Nosotros pedimos cosas o servicios que entendemos que son factibles de implantar. Y bueno, se aprobó esa moción, yo estoy esperando, porque teóricamente el 1 de mayo tiene que empezar estas contrataciones de personal. Vamos a ver lo que nos llega a Segorbe. Sí que puedo decir que ahora van a despedir a 4 enfermeros, un médico, 2 auxiliares administrativos el 30 de abril. Eso sí que lo puedo decir porque así es. Por lo tanto, a ver si conseguimos quedarnos. No sé cómo es el refrán, lo servido por lo pedido o lo pedido por lo servido. Ojalá. Daremos cuenta en próximos programas de este tema. Pero que quede claro que el Grupo Popular siempre que sean propuestas que beneficien a los segorbinos, las atenderemos. Y ese es un ejemplo. A diferencia de la que solicitábamos en el mismo pleno de un reparto diferente para beneficiar a los municipios más pequeños, que no fue aprobado por ningún grupo de la oposición. Esa es la diferencia entre unos y otros. Bueno, Vicente, la gente que se ha acercado en estos días paseando, porque ha hecho buen tiempo, por las inmediaciones del polígono de La Esperanza, pues han podido ver que hay varias calles que están levantadas y en obras. ¿De qué obras se tratan? Bueno, pues esta es una obra que viene ya de años, y es solucionar un problema que existe. Eso es un colector para verter el agua depurada, y hago insistencia en depurada, como hasta ahora el agua que se vierte es depurada, de la fábrica de los zumos a cauce público hidráulico, en este caso el río. Ahora el vertido se hace a través de la red del polígono y luego de las acequias de la comunidad de regantes, en un convenio que ellos llegaron de colaboración con la empresa, pero existía la exigencia y el compromiso para la empresa de construir un colector específico para eso. Y eso es lo que están llevando a cabo en estos momentos. Yo creo que antes del verano va a estar finalizado. Y claro, el retraso viene por toda la serie de trámites administrativos y de informes del impacto del tipo de vertido, de todas estas cosas. Y sí que quiero recalcar el tema del vertido, porque es un vertido que cumple toda la normativa que le exige la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y por la cuenta que les trae, pondrán todos los medios a su alcance para cumplirla. De hecho, ya he dicho que es un vertido depurado, por eso pueden verter al cauce, porque no hay que olvidar que nosotros, en nuestro término, tenemos otra depuradora en la zona del Sensal, ¿eh? Y
cuando el agua se depura, se vierte al río. Es decir, una depuradora que además solidaria para municipios como Castelnuovo, Navajas, Geldo, Altura y Segorbe. Y se vierte en el río, en el término municipal de Segorbe. Pero no tenemos ninguna duda de que cumple los parámetros que para eso se hace un seguimiento exhaustivo de del agua que se vierte, las analíticas previamente que se hacen, y claro, tienes que cumplir con la normativa. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Por lo tanto, nunca he entendido el revuelo con el vertido de la fábrica de zumos. Nadie dice nada del vertido en el término de Segorbe de la depuradora, de aguas residuales. Por lo tanto, es un tema que hay quien ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Entonces, en estos temas hay que velar porque se cumpla la legislación, que para eso está la legislación, para cumplirla. Y el primero tiene que ser el interesado. En la depuradora que tenemos en Segorbe, los interesados somos los municipios, los 5 municipios, que tenemos que cumplir la legislación. En el caso del vertido de la fábrica, el interesado es el propietario de la fábrica. Por lo tanto, esa obra entrará en funcionamiento antes del verano, seguro, y con eso solucionaremos otro problema más. Bueno, es que la gente lo que se preguntaba, Vicente, era la fibra óptica, porque también está pendiente de llegar a También polígono. Estamos ahí al polígono, que se hizo una instalación en la legislatura anterior, pero luego no se hicieron las acometidas a las empresas. Es un tema que estamos trabajando y yo creo que en breve también tendrán la conexión a la red general, por donde pasa la fibra, de las distintas empresas. Bueno, Vicente, yo creo que hemos hablado de todo lo que ha sucedido en los últimos días. ¿Nos hemos dejado algo? Bueno, pues el apartado de residuos, pedir responsabilidad con los enseres. Lo dije la vez anterior que estuve. A veces mejoramos, a veces la gente no quiere colaborar. Entonces, es difícil tener un policía en cada esquina para el que saca las sillas o la mesa o el colchón fuera de hora. Además, Vicente, lo tienen muy sencillo, tienen ahí El ecoparque para llevarlo, y encima se ahorran algún dinerito. Sí, porque al final hay un sistema de puntos que te bonifican en la tasa, porque bastante subió la tasa del reciclaje, tanto del ecoparque como de la planta de Alquimia. En la última legislatura un 22,5% subió la tasa, que nadie, por el mismo servicio, por lo que decía antes de las tasas del Ayuntamiento de Segorbe, las hemos mantenido, y otras administraciones por el mismo servicio un 22,5 más. Bueno, yo creo que a ver si deja de llover, y para el fin de semana sí que recordar a los segorbinos que en la Plaza de Almudín, con toda la ilusión y todo el trabajo de 3 años que llevan, 2 años sin falla, y este va a ser el tercero, hay un grupo de falleros que van a montar una falla y van a hacer fiesta para que todos los segorbinos podamos acercarnos y disfrutar. Pero aparte de esas actividades falleras que vamos a tener a lo largo del fin de semana, también tenemos otras actividades, Vicente, como esa entrega de premios del fomento al lector de la biblioteca. El sábado por la mañana en la Plaza del Ayuntamiento. La feria del libro, con las paradetas. También tenemos a los aficionados al deporte esa campaña que se ha puesto en marcha, Segorbe en forma, con esa participación de streaming, y también pues la feria del libro, que tendrá lugar el sábado, con varias actividades donde colaboran, y como tú decías, ese mercado también que tenemos el domingo, el mercado de oportunidades, que se ha convertido ya como una feria del mercado, que vamos a institucionalizar a partir de este próximo. Pues la verdad que desde el equipo de gobierno lo que tratamos es de poner actividades para que el ciudadano decida si quiere ir o no quiere ir, y apoyar en este caso colectivos como el comercio, pues a aquellos que consideren que les puede beneficiar, que les puede ayudar en su negocio, pues tienen una oportunidad. Por lo tanto, invitar a la participación. Tenemos ganas de salir, tenemos ganas, es cierto, pero no olvidemos que la enfermedad está.
Bueno, pues nosotros nuestra invitación para que se acerquen hasta la Plaza del Almudín a disfrutar de la Falla Almudín, donde los falleros pues han preparado varias actividades y novedades también que deben acercarse para conocerlas. Y nosotros nos despedimos como todas las semanas, aunque la mascarilla ya tenemos ese veto para podernosla quitar, yo me despido igual que todas las semanas. Uso de mascarilla, limpieza de manos y bueno, alejamiento social un poquito menos, pero prudencia. Nos vemos la próxima semana.